estamos en la previa de vacaciones de invierno, así que sí, con muchas actividades y proyectos para que sea fructífera. Y con respecto al ACTAU, es una asociación civil que estamos nucleando a los hoteleros del Soberbio y de las zonas aledañas, porque es del Alto Uruguay, de toda esta parte del Alto, del norte del río Uruguay, acá en Misiones, y también a lo que corresponde a restaurant y emprendedores turísticos de distintos servicios que se pueden hacer actividades acá en la zona. Y la idea es ir mejorando en conjunto para tirar para adelante por este destino, tratando de que crezca mejor y con más calidad, ¿no? Por eso estamos implementando de tener todos los servicios en funcionamiento, ya sea para estas vacaciones de invierno como para el resto, ya en temporada baja, ir proponiendo distintas promociones entre los hoteleros y los restaurantes y los servicios que nuclean a la asociación. ¿Cuál es la situación del sector privado puntualmente en el Soberbio? Bueno, la situación era que estaba muy desmembrado, había mucha gente que había venido a poner su inversión en nuestra provincia, gente muy interesada en todos estos atractivos naturales, muy lindos, gente de otros lugares, y nos encontrábamos dispersos, haciendo fuerzas por separado, y esta asociación lo que logra es, ya hace más de 2 años, juntarnos para empezar a participar en ferias, en proyectos en conjunto, que nos beneficien a todos. Nosotros tenemos parte de la selva más virgen que hay en la provincia, que corresponde a Reserva de Biósfera, Parque Provincial Moconay, todo lo que es este corredor verde. Por eso estamos promocionando estos atractivos turísticos que son exclusivamente nuestros. ¿Qué cantidad de privados son los que integran hoy esta asociación? Estamos, no tengo el número exacto como para decirte ahora, porque inclusive estamos incorporando gente en este momento. Estamos con un nuevo auge del ACTAU y estamos tratando de incorporar inclusive de zonas aledañas, aunque no pertenezcan exactamente al municipio del Soberbio.